Salir por la tele, ¿no? ¿Cuánto les pagan ustedes por cada estera? 20 soles, pero le digo, a veces a la semana hacemos 5, 6, como para recursearse nomás. Many younger Indians come down from the mountains to Lima because they're looking for something better. Lima is Peru's capital and its largest city. Lima is modern, a beautiful city. But most of those who come down from the Sierra to Lima, seeking a better life, end up here in the slums. The population of Lima, Peru, for instance, has trebled in the last 20 years. It's gone up from about 600,000 to over 2 million. So that even the people living in the slums pay unreasonably high rents. And sooner or later, they're bound to ask for what? They look out around the outskirts of their city and they see lots of unoccupied land. Today there are many barriadas on the outskirts of Lima. Some are so new that the mat houses look very much like the huts of the slums. But there is a difference. These houses belong to the people who live in them. This will be the temporary home of a family that's just moving into the barriada of San Pedro. As soon as they are able, they'll start building a house of bricks or stone. Chances are that they will build their permanent home little by little. Thank you.
como dice Lao Tse en el Tao Te Ching, con cuatro paredes se envuelve un vacío, pero el vacío es el que le da sentido. Si vamos un poquito más allá, en realidad el sentido es quedarse, porque se delimita un espacio que después se construye y eventualmente termina teniendo un segundo piso, una azotea, pero comienza siempre por la delimitación de un espacio. En el caso del Perú, este espacio se había delimitado con esteras durante miles de años. Thank you.
un rollito. No sé, ¿quieres dos rollitos o uno? ¿Y a usted quién le enseñó a reconocer esas plantas? Desde chiquitos nos enseñó mi papá. Él nos enseñaba a trabajar y ahí trabajábamos con él. Sí. Mira, estos son los verdes. Esto se... es una planta acuática que se da en los arroyitos y nosotros la acostumbramos a vender y a comer. Mi mamá la prepara a la mexicana y con huevo. Y esta planta es muy, muy saludable porque no contiene nada de químicos que les echen. ¿Lo cortas? No, nomás le quitas esto, mira. El moco. El moco, mira. Y ya, mira. De todo esto se come. Eso es lo que se come. Se hace, bien sea así, encebollado, con chile o entomatado a la mexicana. Y aquí ya está. Ya. Espinaca. Todas las recetas, ¿quién se las enseñó? Mi mamá. Ajá. Sí, mi mamá, sí. Y se van transmitiendo así a la gente joven. Sí. ¿Y usted cree que la gente joven sigue comiendo quelites o ve no, que ya? No, ya no. ¿Qué les gusta ahorita a los jóvenes? Los jóvenes ahorita puras chatarra. Hamburguesa, dice Mari. Sí, marucha.